Muy buena aceptación de la gente por la presencia de Camaraza en el desafío Despacito. Creo mucho movimiento. Sí, de todos los programas se fue, le dimos rating. Le dimos fama. Le hicimos fama. Se colgó de nuestros mondongos. A ese muchacho, a ese cantante. Se colgó de nuestros mondongos, a ese Camaraza. Cerramos esto, ese es lo que se acaba. Se fue este bloque. No, tenemos que hacían antes de ser famosos. Habla, por favor. ¿Qué tenemos? ¿Qué hacían antes? De ser famosos, sí, señor. Espera que voy a mirar. Espera que voy a mirar. Norad Alfonso. Norad Alfonso. Norad Alfonso. Hablé con ella, mi amiga personal, que hace mucho anga hacía televisión. De repente empezó a hacer radio. No le llevan más ni para relleno, ni para tranca de puerta en ningún canal de televisión. No la distingo porque no tengo puestos los anteojos de ver pelotudas de lejos. Tiene cotalento para los medios. Saben hacer una farándula con glamour. Es distinto a su forma de hacer farándula, ¿verdad? Yo le digo que tiene que ser más mala si quiere ganar plata. Me parece muy actuado y muy sobreactuado nomás. ¿Puedes decir? Papel, sí. Ella está en el programa Maniáticos en la tele con Álvaro Mora. En radio me gusta más. Con Pianito. Sí. Cada tanto aparece, nunca deja de aparecer realmente. ¡Encendé la cámara que quiero decir algo! Le invitaron en un programa y en otro. Le pregunté qué es lo que hacía antes. Imagínate tampoco lo que hacía. ¿Qué hacía? Se dedicaba a vender consoladores. Me está matando. ¡Ay, por favor! Vendía artículos eróticos. ¿Será que probaba antes de vender? Vendía perfumitos, no sé, voy a decir. ¡Ah, oh, wow! Ella tiene que testear la calidad. El que vende autos usa los autos. Imagínate nada. Jesús que nada. Por Dios. Vendía Jesús, todo tipo de temas. Vendía perfume, pomadita, cremita, heredia.com. ¡Qué asco, qué asco, qué asco esta mujer! Trató de formarse en los medios, en la comunicación. De a poco entró en los medios puteriles del Paraguay, perdón por la expresión. Dildo se llama, Dildo se dice más de sentido. Dildo se dice, ¿verdad? Sí. Hasta que llegó a trabajar con Marcelo Acosta, se llama, ¿verdad? Creo que sí. Este sí. Muchacho rubio que habla tan rápido. Que no te quiere invitar en su programa. No, me dijo la vez pasada. El miércoles encontré en Dubái, el miércoles. Y yo, churero, ¿tú vas a estar ahí? ¿Sí? Yo tengo que irte con mucho glamour. Ok, pero te digo que vas a decir, porque vos vas a como muy rápido, voy a hablar, chule. Y vos no tenés que hablar así, chule. Y vos te vas a ir en los guas y vas a estar como muy... Algo así me dijo. A mí me entendí dijo... Entendí por parte que voy a estar en su sofá. Es lo que a mí me dijo que el churero no está en celebridades porque no sos una celebridad. ¿A picó? Sí. Hello, yo no soy un celebrity. Yo soy un chulebrity. Chulebrity. ¿Sí? ¿Entendés? Claro. Un chulebrity. Y la gente que viene al Churero TV están en Churólico. ¿Churólico? ¿Cómo que decir? Churero Bon con licencia para chismosear. Cerramos este bloque. Ya no tenemos más nada que ¿Tenemos hacer. Tenemos algo este bloque, ¿no? Bueno, ahora entonces, sí. En el siguiente bloque, ¿qué tenemos? Tenemos el añadisis del El famoso, el más patrocinado pelado. Por Cindy. Por Cindy. Sí. Yo tengo un montón de saludos que voy a estar tirando. Y Fátima Román está mirando su reloj. Tenemos que apurarnos un poquito más, por favor. ¡Dios mío, Dios mío! A toda la gente que está mirando desde su casa. Fátima Román es nuestra invitada, porque ya dije su nombre. Claro, ya, nombre. Ya. Quiero escuchar música de Fátima, por favor. Quiero escuchar. Ahí matas al chete. Ella es mi amiga personal. Ya me dijeron. ¡Ay! ¡Ay! ¿Vos que eres incorporizado? Más que ahora que agarrar una pinche hija, pedazo, No vaya a decir, Marga. Que agarrar la cinturita de Fátima. Pues estaba lesionada. Vos sabés que nunca te vi bailando en una fiesta, pero acá sí. Acá sí. Pasa que yo soy un padre de familia, un señor de la casa. Claro. Sale si no, si le pagan para trabajar. ¿En serio le digo? ¡Ay! ¿Qué no te creas tan importante? ¿A quién le estaba cantando ese patinazo? ¿A quién pa' Fátima le dijiste no te creas tan importante? ¿Quién pa' esa? No, es pa' esa fuertera vagina, por si acaso, pregunto. Yo no sé, yo no tengo maldad en mi corazón. Vamos al siguiente, al corte. Al corte. Y después venimos con más Churero TV. No te creas tan importante.